The Assembly will now hear an address by His Excellency Mr. Hugo Chavez Frias, President of the Bolivian Republic of Venezuela. Señor Presidente. Señora Presidenta, señor Secretario General, Excelencias, amigas y amigos, muy buenos días en primer lugar. Venezuela saluda y su pueblo bolivariano a esta cumbre del milenio y a través de ella a todos los pueblos y naciones de la Tierra. Hace dos mil años vino Cristo a luchar por la justicia, por la paz, por la dignidad y por la vida. Murió crucificado. Hace 500 años se aceleró el encuentro y el choque de las civilizaciones a través de un proceso salvaje de conquista, de colonización, de explotación y de dominación. Hace 55 años, fueron creadas las Naciones Unidas para luchar por la seguridad, por la igualdad y por la felicidad de los pueblos. Desde la última cena, hace ya tantos años, por allá por el año 33, hasta esta cumbre del milenio del 2000, ¿cuántas cumbres habremos hecho los hombres? Pareciera a veces que andamos brincando de cumbre en cumbre mientras nuestros pueblos andan gimiendo de abismos en abismos. Y a pesar de los luchadores como Cristo, y a pesar de las buenas intenciones de colonizadores como el Padre de las Casas, y a pesar de la buena voluntad de muchos en Naciones Unidas en este más de medio siglo, sin embargo... El mundo de hoy sigue signado y cruzado por la miseria, por la desigualdad, por el hambre y por la muerte. Simón Bolívar, el libertador de Sudamérica y líder inspirador de la revolución que hoy se ha desatado en Venezuela, en su delirio por la justicia, un día soñó haber subido a una cumbre la del chimborazo, y allá sobre las nieves eternas de la cordillera de los Andes, se imaginó haberse encontrado con el tiempo, un viejo señor de larga barba y muy sabio, y el tiempo le ordenó a Bolívar, después de un diálogo en esa cumbre, le dijo, anda y di la verdad a los hombres, hoy permítanme venir aquí como portaestandarte de ese sueño bolivariano, para clamar a Naciones Unidas y al mundo, digamos la verdad a los hombres. Y queremos darle un significado a la, a la palabra verdad. Y hemos tomado dos significaciones aceptadas por muchas corrientes filosóficas sobre la verdad. La primera de ellas es que la verdad no es una abstracción. No es un sueño, la verdad es lo que está aconteciendo ahora mismo, en este mismo instante, a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros pueblos. Y en segundo lugar, la verdad es lo único que nos interconecta con el todo, que nos interconecta con la humanidad, lo único real, verdadero, decía el filósofo indio Jiddu Krishnamura. Que la verdad no es estática, la verdad no es como un punto fijo, la verdad se mueve, la verdad es dinámica y anda por muchos caminos. Ciertamente Naciones Unidas fue creada en un momento histórico. Salíamos de la horrorosa Segunda Guerra Mundial. Y bajo el signo de las amenazas, de los conflictos, la humanidad se unió en torno a aquella verdad para evitar que continuara aquella horrorosa carnicería humana donde murieron millones de personas. Pero esa verdad, hermanos, ha quedado atrás. Esa verdad ya no es hoy, verdad. Esa verdad fue desmoronada por el paso de los años. Necesario es que ahora, y ahí es cuando esta cumbre del milenio se convierte en una esperanza creadora y en un reto sublime, dejemos atrás esa verdad. No podemos seguir tercamente amarrados, unidos a una verdad que ya no es verdad, a una verdad que fue válida solo en un momento de la historia. Ciertamente, hoy en el mundo continúan muriendo millones de personas diariamente, pero ya no por las bombas, ya no por la guerra mundial, la verdad es otra. Hoy mueren millones como producto del hambre, de la desigualdad, de la explotación, de la miseria. La muerte reina por el planeta. En estos mismos instantes en los cuales aquí estamos, estamos deliberando. Por eso invito. Venezuela se une al clamor de los condenados de la tierra, como diría Frank Fanon, para pedir una transformación, una transformación estructural de Naciones Unidas, una transformación radical de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tenemos que democratizarlo y ampliarlo para que la verdad la busquemos entre todos. La verdad no, no puede ser impuesta por una minoría porque no es verdad. Estamos viviendo sobre mentiras, sobre imposiciones y sobre desigualdades. Venezuela se une a ese clamor. Solo así nosotros los pueblos podremos comenzar a salir de los abismos y andar por sobre las cumbres. Se impone un nuevo pacto mundial de Naciones Unidas. Se impone un nuevo consenso democrático en Naciones Unidas. Venezuela se une a ese clamor. Tenemos que construirnos sobre la nueva realidad y sobre el nuevo momento que vivimos. Solo así podremos oír las voces del silencio. Yo he podido ahorrarme estos cinco y tantos minutos esta mañana y he podido ahorrarles el tiempo de escucharme. Quizá hubiese podido utilizar solo tres segundos. ¿Y por qué digo tres segundos? Porque según las estadísticas, cada tres segundos, hermanos y hermanas, muere un niño de hambre en el planeta. Uno, dos y tres. Esa es nuestra verdad. Dice la Biblia, el que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que oiga. Permítanme decir, el que tenga corazón, oiga los gritos de los condenados de la tierra. Solo así podremos cumplir lo que dijo el eclesiastés. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Hermanas y hermanos del mundo, de este planeta nuestro, construyamos nuestra nueva verdad y actuemos en consecuencia para que ahora sí podamos decir, ha llegado la hora de los pueblos. Clamamos desde Venezuela a nombre del pueblo bolivariano y es un clamor a la humanidad llegó la hora salvemos al mundo hermanos mil gracias i thank the president of the bolivian republic of venezuela for his statement